estamos empezando, estamos en vivo. No, qué bueno, no, confirmen en el chat, por favor, estamos en vivo ya. Estoy como Julio Iglesias. Confirmen. ¿Julio Iglesias? Claro, con el, no, si Julio ya pasó. Con el perfil, viste, porque Julio Iglesias se pone un solo perfil en la foto. Y algodón, y algodón. No, confirmen en el chat, señores, ustedes peruanos. Es terrible andar en auto acá, ¿o no? Yo feliz con mi Super Soul andando en moto. Sí. Casi te chitarran. No, yo no puedo. No. ¿Por qué busqué yo Super Soco? Por eso. Más rápido a todos lados. Para evitar el taxi, evitar el auto y todo. ¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? Soy Adolfo Hidalgo, Cheno.p, y estamos en estos momentos con dos invitados de lujo internacionales. Bueno, ya conocen. Bueno, nos conocen a los dos. Sí. Algunos no lo han visto en ESPN, y otros lo han visto también en este canal. Tenemos acá a Pablo Pons. Por favor, Pablito, saluda a tu gente ahí en Perú. Para toda la gente, muy contento de estar en Perú. Muy contento. Qué linda ciudad, la única capital de Sudamérica con mar. Ah, hizo la tarea. La gastronomía, lo buena que es. Hizo la tarea, muy bien. Y pega toda la atención. El café. El café. ¿Le gustó el café? El café peruano, sí, le gustó mucho. Sí. Mucho porque siente el gusto de café. Es. O sea, que no pasa en todos lados. No queremos café industrial, que dice, bueno, no, que te rompe el hígado. Este es un café malo. Sí. De hecho, yo sigo con el mío acá. Capuchino, sí. Mira que ha seguido eso. Pida nomás. Pida nomás. Y tenemos al presidente. ¿Tunga? Y bueno, también me acompaña, ustedes ya lo conocen, Sergio Domínguez. ¿Cómo estás, Sergio? Primera vez acá. Primera vez que nos vemos, nos conocemos. Habíamos hablado mucho por WhatsApp, por Zoom. Había estado en el canal también para el especial del Mundial. Y ahora estás acá, ¿cómo estás, Sergio? Espectacular, acá en Lima por primera vez también. La verdad, como dijo Pablo, un detalle fundamental, la única capital de Sudamérica, el mar. Es el mar, cielo. Sí. Añoramos eso de tener el mar cerca, sin ningún tipo de duda. Que muy bien atendido, muy cómodo, y bueno, va a ser muy breve la visita, pero bueno, estar acá con amigos es lo mejor que nosotros. Nosotros somos porteños, somos de, no tenemos más. Es un río. El mar lo tenemos a 400 kilómetros de distancia. Claro. O a 300 y pico. No te puedes bañar en el río de la Plata. No, termina el Atlántico. Eso sería turismo de aventura. Sí. Interesante. Sí, la vez que me acuerdo, aterricé en Aeroparque, crucé para, no sé, creo que tomar un remis, y veo lo correntoso que eres. Acá se cae una pelota y llega a Uruguay, decía yo. No, bueno, pero del lado uruguayo son playas para mañana. Sí, es más tranquilo. Sí, es más tranquilo. O sea, uno puede entrar al mar tranquilo, tiene agua caliente, el mar, linda playa, linda. Montevideo es espectacular. Pero, porque pensaron la ciudad mirando hacia el río y nosotros le hicimos al revés. Y ya fue tarde. Como tantas cosas que hicimos arriba en los, en los últimos tiempos. Y seguimos haciendo al revés. Sí. Bueno, voy a saludar a la gente que está acá. Por ejemplo, Felipe Vera Maya, que eres miembro del canal, para que sepas también, Pablito. Estos miembros pagan una cuota mensual pequeñita, ¿para qué? Para tener un trato especial. Acá Felipe Vera Maya, pues, tiene derecho a estar en grupo de WhatsApp, ahí chatear con nosotros. El club de los socios. También, si quieres, si estuviera acá. Está en Lima, Felipe, sí, yo creo que está en Lima. Pero, por ejemplo, también, si yo veo aquí verdecito, le respondo antes. Perfecto. Tiene prioridad. Entonces, estamos, ¿cómo vamos a la gente donde estamos? Estamos en el Ibis Reducto. Ibis Reducto, de hecho, está pasando por acá un poquito, no se ve muy bien. Ahí está tu papi. Sí, señor. Ahí está. Y después va a aparecer. Y ahí está. Ahí. Es un poco de reflejo. En Miraflores. Sí. En Miraflores, estamos en 28 de julio con Reducto. Muy, muy bien nos han tratado acá. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a María del Carmen también, que nos ha tratado muy bien. Y agradecidos también porque nos han apoyado siempre. No solamente acá, Ibis Reducto, sino Ibis en general. Ya, Ibis en general. Muy bien, la cadena de Accor y con el programa de beneficios All. Alex Guti también es miembro, por eso lo leo, ¿no? Nos vende humo en ese grupo de WhatsApp, dice. Como yo me presento siempre, Pablito. Me presento como sin humo, sin mermelada, sin sobonería, como diciendo acá, no vendemos cosas, no hablamos cosas para ganar likes. Sos un tipo genuino. Esa es la idea. Aunque me han pillado de repente con desinformación y yo tengo que salir a la cara diciendo me equivoqué, confío en una fuente. Somos humanos y nos equivocamos. Sí, sí. Lo importante es poder reparar el error. Exacto. Y no, la gente sabe. Sabe que si yo le digo algo es porque alguna información tengo, todo eso. Entonces, cuando digo sin humo, me dicen humolfo. Acá te tratan así. Luego tu humolfo, ¿eh? Humolfo, ¿sabes? El problema también es que la gente que te compra el humo. Porque si vos vendés y no lo quieren comprar, es una cosa. Eso, no acá.
A ver. Cada vez está más y a la gente le interesa comprar eso. No lo tuyo. No, sí lo sé. Real, pero comprar un rumor. Comprar un rumor y quedarse con eso, ilusionarse con eso y creer que es verdad. Si yo le digo a la gente, Paolo Guerrero es el próximo fichaje de Barcelona, me lo creen porque quieren que pase. Quieren que pase. Entonces, dicen, uy, sí, tiene sentido porque mete 40 goles por temporada. Claro. ¿Qué Barcelona? ¿Shaquille o de... No, cualquiera. El Barcelona de Talara. Es aquí del Callao. Sí. No sé. Pero sí, o sea, una cosa... Qué bien, Paolo, si es un gol. Muy bien. El que tiene clase nunca la pierde. Sí. La controla bien, define suavecito. De hecho, víctima preferida, los dos últimos goles. No, no, Racing y ahora. Sí. Podría ser malo también, pero no es el número. No, es el malo. No, dejémoslo eso. No, aparte. Con las leyendas no. Yo le decía, bueno, Julio Samuel lo vamos a dejar para otro momento. Y yo le tengo mucha fe a Paolo en esta eliminatoria. Ya no sabés qué iba a decir. Ah, pero no lo voy a decir. No, a ver qué va. No. Ser servicial con tu gente. O sea, Paolo tiene que seguir haciendo goles, como me decís. O sea, Perú no ha fabricado otro delantero más. No, lamentablemente. ¿Qué pasa con la Padula? Se lesionó. Ascendió con el Cali. Sí, pero se lesionó y baja por las primeras 6 fechas del... O sea, por todo este año de eliminatorias. ¿Podemos plantear una pregunta para la gente? Plantera, por favor. ¿A quién prefieren si tienen dinero para comprar? ¿La Padula o Guerrero? ¡Ah! Ya, vamos. Esto es medio polémico. ¿A quién prefieren? Hay poquita gente. Tenemos 52, pero se van a ir sumando. Estamos compitiendo con peces grandes. ¿Con quién se quedan hoy? Voy a hacer una encuesta acá. Porque mira, tú puedes hacer esto. ¿La Padula o Guerrero? Hablamos de actualidad. Hablamos de historia. Me imagino que en la historia sí, uno que se destaca más que el otro. Sí. Si ellos pueden comprar a uno de los dos para su equipo preferido, ¿a quién compra? ¿A quién llevaría? ¿El hincha de Alianza, el Universitario, de Melgar, de Cristal, de ADT de Tarma? ¿Cómo está ADT de Tarma, eh? ADT de Tarma tiene un partido cuidado, la beta. Me sorprende. El equipo Navarro. Y de hecho yo creo que veo menos fútbol peruano que tú. Así te lo digo, veo menos fútbol. Tocó transmitir Copa, me tocó mucho Cristal y me tocó mucho Melgar en esta Copa. Y también ver Universitario. Y Alianza lo conocemos porque yo tenía relación con una persona que trabajaba en el cuerpo técnico de Salas. Federico Flores, un amigo que se encargaba de mirar a los rivales. ¿Ya? Así que sabía también lo que pasaba. Y me puso bien por ahí cuando ganaron después de tanto tiempo distante en la Copa. Después de muchísimos años. El tema es que después no pudieron refrendarlo eso en el resto de los partidos, lamentablemente. ¿Y qué sientes que pasó? Que tú estuviste ahí viendo la campaña. ¿Qué sientes que pasó ahí en ese momento de que ya ganaron el partido después de 30 partidos sin ganar? Y de visitante. Y después pierden con el mismo equipo al que le ganaron de local. Que ningún partido es igual. Que hay una transición hoy. Todavía queda un plantel con muchos veteranos. Más allá de que con respecto a la temporada pasada se bajó el promedio de edad. Y a veces hay que entender que las figuras de antes no están en el mismo nivel. Barcos que han ido al banco. Bueno, Zambrano volvió del fútbol argentino. Volvió bien. No es de los más veteranos, pero tampoco es un chico. Y bueno, sigue siendo el primero igual de la tabla general, Alianza. Entonces, eso es una gran ventaja que tiene. Cambiaron de entrenador, llegó la Riera. Así que hablamos de él. ¿Lo conoces bien? Lo conozco de Godoy Cruz, también lo conoce Sergio. Sí. Y desarrolló una muy buena campaña. Sí, muy buena, 2017. Es más, tenía a Felipe Rodríguez, que acá jugó en el Lens Lima. Felucho, bien. Sí. Hizo buena campaña, Felucho. Ahora está jugando, si no me equivoco, en algún equipo de la Sierra. Pero... Felipe Rodríguez, gran, un jugador muy generoso. Por esto voy a contar. A ver, cuéntame. Siendo a Godoy Cruz a trabajar, me regaló los dos shorts, el blanco y el azul. Todavía lo tengo, con el número 22. Sí. Así que si alguien se comunica con él, mandale un abrazo a Felipe Rodríguez. Muy generoso. No jugaba casi nunca. Pero me dio la ropa. Y yo no se la pedí. A cambio, ¿sabes lo que le di? ¿Qué? Un pin del canal. O sea, que salió perdiendo. Y los dos pantalones tenían que ir. Y despide. El prendedor. No, en ese momento era Fox. Fox. Sí, se le perdió la peli. Bueno, quizás lo quería. No sé. Muy buen zurdo. Jugaba muy bien. Sí, jugaba bien. De hecho, hay gente que lo recuerda con cariño. Aunque se perdió un gol. No sé si me equivoco. Si fue él. Sí, creo que fue él que se perdió un gol solo en la final de Alianza contra Binacional. Y de hecho hay un relato histórico también del tanque. ¿Qué tuviste con el tanque? Estuvimos con el tanque, hoy en la Feria del Libro. Sí. Que decía. Y grande. Me gustó porque no había ido hace tiempo. Y el relato era. Ah, no, fue Federico, no fue Felipe. No, fue Federico, no fue Felipe. Federico Rodríguez, que alcance de apellido, nada más. Federico, ¿por qué? Federico solo. No era Felipe, era Federico.
Pero bueno. ¿Sabés que tenés vos para relatar partidos? No, no, yo relatando nada. ¿Tenés, eh? No, relatando, no, no, no. El relator es el otro. Estaba recién aquí. De hecho, yo soñaba con ser relator. Pero me di cuenta que no. No. O sea, la gente puede saber que estamos con un historiador del fútbol argentino. Lo conocen. ¿Saben? Lo conocen. La memoria que tiene Sergio me ayuda. Sí. Porque vos le dijiste algo. ¿Me obligás? Y le cambiás. Te lo recuerdo. Y dice, no, tal cosa. Te lo recuerdas, ¿eh? Murió eso, sí. Sí. Historiador es otra cosa. Gente que se pasa. No, pero tú conoces la historia. Sí, escribo todo, pero el historiador yo lo respeto porque es alguien que tiene una avidez por encontrar el dato, por buscar, y que yo no tengo. O sea, yo me apuesto más a la memoria y al archivo. El archivo es la mejor memoria. Así que, bueno, no, la verdad que vamos a este espacio me gusta porque tenemos los tres más o menos la misma pasión por todo y podemos conversar y que la gente participe también, está buenísimo. Así que, bueno, ahí estoy leyendo algunas cosas con la encuesta. La encuesta es un juego, es tratar de decir, bueno, tenés la valija con el dinero y tenés que elegir uno. Opa, ¿quién gana? O sea, obviamente que se puedan complementar. No hay curioso. Para quizás porque es más joven y sabe que tiene un poder de reventa para el que piense en la economía. No, o que tiene otra posibilidad hoy física, ¿no? Pensando en el próximo mundial. A ver, obvio que Paolo fue el sueño de cualquier hincha, de cualquier equipo de Sudamérica, tenerlo en su mejor época, como número 2007. 9. Obviamente que, como todo jugador importante, prioriza un beneficio económico que Brasil únicamente en el continente se lo podía dar. O sea, a la edad que él era superestrella, estaba para un River, un Boca, sin ninguna duda. Yo creo que más mundial. Sí, el último mundial sudamericano. Claro, con el gol a Chelsea. Bueno, me acuerdo que el año siguiente, cuando Boca jugó con Corinthians, era el jugador más respetado. Bueno, se dio el gusto de jugar en el fútbol argentino. Bueno, sabemos que hubo tratativas, todo. Después tuvo algunos problemas físicos, pero no, obviamente. Es un jugador fuera de serie. Además, Sergio, llegaba a los 40 años vigente. Pocos. Totalmente. Pocos. Zlatan, Buffon 45, 45. Por eso. Y hoy, para jugar al fútbol, hay que estar físicamente al 100%. Así que una persona, un jugador de 40 años que esté físicamente el pelo, y me parece que es un muy, muy meritorio. Y lo de la Padula, yo creo que es sorpresa, ¿no? Para nosotros no lo conocíamos, sabemos un poco sobre su historia. Pero bueno, es un juego, que la gente no marque como un blanco negro, ¿no? Pero yo te lo puedo explicar fácilmente. La Padula llegó en un momento donde se le necesitaba y mucho. Donde ya Paolo estaba lesionado, donde Farfán ya no seguía jugando, aunque por mucho que trataron de hacerlo durar mucho tiempo, no pudo. Y llegó la Padula, y la prensa que hubo detrás de la Padula también fue gigante. Entonces se produjo un hype tremendo y cumplió las expectativas. Y se transformó en uno de los goleadores de Perú. Entonces la gente le tiene mucho cariño porque llegó en un momento donde Perú necesitaba mucho. Si hoy llega un jugador de 20, 18 años, lo que sea, y empieza a meter goles, se reemplaza ese seguro ídolito. No está todavía. No está todavía, lamentablemente. Yo creo que todos hicimos fuerzas para que Pablo Guerrero jugara el Mundial 2000. Todos queríamos verlo jugar. Yo recuerdo apoyo también de... Todos. De la AFA. Recuerdo apoyo de Godín. Godín habló en representación de todos los uruguayos. Chile también se hizo, en su momento se hizo parte. Pero todos sabíamos que había pasado algo raro ahí. Y fue completamente injusto. Y todos hicimos fuerza para que Perú estuviera en el último mundial. También. Sí. También. Que eliminado por un payaso, pero bueno. Sí, sí. Sin ningún tipo de duda. Por Redmayne. Ay, no lo recuerde. No, ha sido prohibido. Y acá somos... Se puede decir, ¿no? Sí, se puede. Pero acá somos... Ay, somos como locos para decirle, por ejemplo, Poulsen, que le metió el gol de Dinamarca en la primera fecha contra... Ese partido también. Para mí fue un partidazo de Perú, pero no entró el balón. Y Cueva, que se perdió el penal. Le dicen papá Paulsen. A Redmayne le dicen papá Redmayne. Mira que está, papá Redmayne. Como que es papá de Perú, solamente porque nos atajó un penal. Pero en definitiva. Pero nos gusta sufrir, somos más Perú okay. Es muy meritorio, después de tanto tiempo, Sergio lo sabe bien. Sí. Y lo hablábamos en el almuerzo de esta generación, de haber jugado un mundial y haber quedado más fuerte al otro, pero haberse metido en un repechaje. Sí. Pasó mucho tiempo hasta que sucedió. Empezando a selecciones como la de Colombia, Chile. No es fácil. Por eso estábamos hablando de que más allá que el nuevo formato de eliminatoria va a permitir que muchos equipos vayan a los mundiales, muchas selecciones. Sí. Creo que hay que ganar ese mano a mano contra los colombianos, contra Uruguay, contra Chile.
estamos todos, están todos en la misma bolsa. O sea, yo creo que a nadie le puede ofender decir que Brasil, digo, están por encima de esos equipos y van a ir a Estados Unidos y de México y de Canadá. Pero lo otro, no, nadie puede predecir hoy cuáles son los dueños de, los siguientes. Interrúmpenos, ¿qué pasó? Vamos para el San Juan más atrás. Y de ahí luego tiene a buscar. Ustedes van a negociar, ya, perfecto. Ya, perfecto. Ya. Ando con él. Viene el representante. Es que tiene que pasar a buscar el teléfono. Que pase por el teléfono ahora. Sí, sí. Vamos a tener otra oportunidad también con Pablito. No, abandonamos la. Abandónalo, yo me quedo con Sergio. Bueno, un saludo para todos, gracias por entender. Dejé el teléfono cargándose. O no, no, no. O paremos nomás si tenemos compromiso. Te vino. Sí, queda. Te vino a buscar el contante. Ah, perfecto. Un set coin. Estamos no charlando de fútbol. Sube nomás. Sí. Ya, jugamos. Sí, a vos te tocó los videojuegos. Sí, los acá. Uno con la fichita. Sí. Y ponen una moneda. Game over. Insert coin. Y seguís. ¿Y antes de que eso. Es esto, ¿no? Así es. ¿Te acordás cuando jugábamos al Tecam? ¿Qué es el Tecam? El de fútbol, que uno tenía que hacer el gol en diagonal. Sí, sí, el que pareció las imágenes de Qatar 2023-22. Ah, con la cámara. La gente, sí. Los que tienen 40-50 se tienen que acordar, que parecía el Tecam. ¿El Tecam? Hay un video que se hizo con la gráfica y todo. Bueno, son muy chicos. Estamos cerca. Pero el Tecam, los aguinaldos de mi papá en las vacaciones de verano. Se terminaban ahí, ¿no? Se terminaban ahí. Y siempre cuando perdías un partido te ponía insert coin. Otra época. Otro. Uy, cuando el videojuego para mí era fantástico. Es que, ¿sabes por qué era lindo antes? Y bueno, no queremos aburrir ni nada, pero era lindo porque tú ibas especialmente a jugar. Ahora tú tienes el juego al alcance de tu mano y te envicias. Hasta el final no es tan rico ni tan satisfactorio como era para nosotros. Porque los niños lo toman normal. Mi hija me está mirando de Argentina. Le mando un beso azul. Azul. Atlética de Roxy Cake. Roxy Cake no está acá, pero estamos nosotros hablando de eso. Pero mira, Azul, he tratado de contactar a Roxy. Para que te mande algún saludo. Azul en Chile no podría ser hincha de otro equipo. O sea, aún. No, podría. Con ese nombre no podría ser. Hasta acá podría ser de Alianza. Porque claro. Alianza podría ser. No es crema. es azul. Sí. Así que, bueno, nada. Me parece que es lo que queremos hablar un poco. Queremos que la gente se la juegue. Y sabemos también lo que es la selección de Perú hoy, que tiene esa gran posibilidad. Todos los equipos sudamericanos me parece que tienen la gran posibilidad. Y más con lo que quedó demostrado en la última eliminatoria. A mí me pareció que se definió con detalle sobre el final, porque Bolivia hubo muerto toda la eliminatoria y hubo una fecha donde estaba clasificando al repechaje. Y podía clasificar. Entonces, podía. Nadie tiene que bajar los brazos y yo creo que en el mundial que viene Perú tiene muchas chances de poder pelear la clasificación. Con Paraguay, que decíamos recién que no termina de arrancar, igual se le bajó. Tiene muy buenas individualidades, pero no termina de arrancar nunca. Colombia, que le pasó en la última eliminatoria, no tiene mucha explicación. Rueda es la aplicación. Vamos a ver hasta dónde la selección de jugadores puede seguir. Rueda es la explicación. Es la aplicación de Colombia y de Chile también, en gran parte. Yo siempre he dicho, los técnicos no tenemos toda la culpa, 100% jamás. Pero harta responsabilidad es de convencer a los. Si el jugador no está convencido, es muy difícil. Hoy por hoy el jugador necesita muchas más herramientas que el jugador de hace 20, 30 años atrás. Uh-huh. ¿No? El técnico que hoy prácticamente es un debate por ahí más largo, ¿no? Uh-huh. Que yo noto que el jugador de hoy necesita que el técnico le esté encima permanentemente y necesita también un respaldo mental muy importante para soportar la presión de tener todo un país atrás que le exige cosas. Seguro. O una hinchada atrás que le exige cosas. Jugar en una selección no es fácil. Pero es increíble que el jugador de hoy, que parece un deportista mucho mejor preparado, mucho mejor entrenado, mucho mejor cuidado, necesite todo el tiempo que el técnico le esté explicando cosas. O sea, yo creo que por eso que los grandes baluartes de la dirección técnica de otros años no pueden seguir dirigiendo. Por eso no tiene que haber una distancia tan grande de edad entre el técnico y los jugadores. Porque el jugador de hoy necesita ese respaldo, necesita, o sea, por ahí uno cae, digamos, exagerar, pero decir que un jugador necesita que le indiquen cómo tener que recibir una pelota y perfilarse para dar un pase, pasa muy. Ahora se la llenamos las emociones, sí. Pasa muy seguido. Porque llega. Bueno, pero Pablo, entonces, ¿qué pasa? ¿Se les exige resultados solamente? Sí, campeones en novena, pero el jugador no sabe perfilarse para recibir la pelota. Es, tiene 19 años.
Es cierto. Siempre lo decía, lo turbinando eso. Hasta los 14 años, 15. No importa el resultado. El jugador, y parece contradictorio, es lo que fue Bilardo. Exacto. No importa el resultado, hay que formarlo. Cuando ya está cerca de tocar primera división, lo único que importante es el resultado. Pero tiene que llegar sin esa presión. Uh-huh. Para poder desenvolverse con un desempeño y una destreza técnico-táctica que lo lleve a llegar a primera división. Si no pasa esto. Es sacarla porque tengo que ganar a los 12 años, a los 9 años. También los padres son muy responsables de eso. Sí. Los padres van a la cancha a ver al chico de 8 años. No solamente en el fútbol infantil, sino también de 11 contra 11, sino también en los partidos de 5 contra 5, 6 contra 6, que en Argentina se le dice futsal. Y los vuelven locos a los chicos. A los chicos, a los árbitros, se ponen violentos los padres, se ponen violentos el tío. O sea, a ver, hay algo que también nos distingue, por ejemplo, a los argentinos, que es el gen competitivo, ¿no? Pero yo creo que con un padre gritando en un alambrado contra el árbitro, contra los rivales, más que el gen competitivo, lo que hace es el gen de la presión. El gen violento. El gen presiona muchísimo al chico. Porque aparte, vamos a hacer nada. O sea, si hay algún papá de algún chico por mesa de inferiores que lo ratifique, lo ven como una la forma de pasar a vivir de una manera que en su vida soñara. Y la verdad que, bueno, en ese caso no hay tantos, ¿sí? Que pasaron de una vida digamos, una vida de pobreza a una vida de lujos. Uh-huh. Puede ser un caso Tevez, Riquelme, Diego. La gran mayoría. Yo creo que la gran mayoría. Pero sí que, pero no cargarlo, no que no sea tan evidente. ¿Sí? Porque el chico se llena de presión y quizás terminás arruinando un gran proyecto por esa presión. Porque como decimos, hoy la salud mental, la psicología, es tan importante como saber parar una pena. Está bien lo que dices. Sí. Es tan importante. Un tema que es muy delicado, si quieres. A ver. La cantidad de arqueros a nivel mundial que se suicidó. No tengo ese dato. No lo tengo. ¿El arquero en qué? Alemán. En Argentina, Jules Meister, ex arquero de Huracán y San Miguel, por ejemplo. Bueno, no era arquero, pero Mirko Savic, jugador de San Lorenzo, se ahorcó en el año 2000. ¿Y a qué se debe? Mucha presión. A lo que dices. No digo que sea porque le meten presión por el fútbol, pero hay un montón de cosas que se van conjugando y que tanta presión no ayuda. Mucha presión. No ayuda. Mucha presión, ¿sí? Mucha presión. No sé, a mí me parece que podemos trasladarlo al partido Perú-Australia. Para mí, o sea, todos dábamos por seguro que Perú ganaba el partido y había que jugar un partido en Qatar con 56 grados, había que evitar la noche, con un equipo que no le importaba si pasaba o no pasaba. Y bueno, el Morro García, uruguayo. ¿Arquero? No, delantero de Godoy Cruz. Sí. Ya. Y el tema de Sergio, que habla de lo que fue la invasión de Perú, vivimos un mundial muy atípico desde el vamos. Empezaron las eliminatorias, fueron en su gran mayoría sin público, es decir, la localía no fue, no fue fuerte a nivel mundial. Y Sudamérica, atrasado, tardó más que el resto de los continentes, claro, salvo África, en que vuelva el público a la cancha. Pero en África el sistema de grupo y es muy rápida la eliminatoria. Siguiendo con esto, se realizó el sorteo de un mundial sin tener a todos los clasificados. Es algo irregularísimo. Eso no es imposible. Un sorteo sin tener a los clasificados. Encima, el Perú y Australia van casi con los mismos rivales del mundial anterior. Claro. Sí. O sea, Francia. Rarísimo. Francia y Dinamarca. Dinamarca. Y se sumaba ahí, bueno, Irán, si no me equivoco. Irán. Irán no estaba clasificado. No, era otro. No, sí, había dos equipos. Que había Túnez. Sí. Pero bueno, es el tema. O sea, hay temas que también disparan. Un país futbolero, tantas cosas que pasaron. Sí, con muchas contradicciones. Y la presión ahí tuvo que ver también. Yo me imagino que habrá sido este lugar en junio del año pasado, ese paro. Bueno, nosotros que estamos en Argentina, que vivimos, Sergio y yo vivimos en Argentina, vos conocés. Uh-huh. En el 2017 nos pusimos contentos cuando Perú se clasificó al mundial. Sí. Y la cantidad de peruanos que salieron a la calle a festejar. Sí. En Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires una cantidad de peruanos que salieron a festejar. Avalado por público argentino. Claro. ¿Sí? Que no le gusta mucho que, viste, que le festejen en su tierra, pero bueno, saben, se dan el bienvenido por el apoyo en Malvinas. Claro. ¿No? Que ustedes saben que siempre le vamos a estar agradecidos por eso. Pero en este caso, nos gustaba verlos felices. Nos gustaba verlos felices. Y había una identificación. Y esto me dio lo mismo. Queríamos verlo adentro. Inclusive sabiendo que en 2018 sí, se podían haber cruzado Argentina y Perú. Bueno, Argentina clasificó en el minuto y Perú quedó. Argentina creía
que tenían superioridad sobre Perú, que después se agrandó. O sea, de hecho, el partido Croacia-Dinamarca estaba lleno de argentinos y peruanos porque tenían la entrada de lo que, mira, de que habían sacado con anticipación. Claro. Había muchos argentinos y peruanos el día del partido de Croacia y Dinamarca. Pienso que creció mucho el fútbol peruano, Gareca fue responsable. Sí. Bueno, positivamente hablando. Y tiene que. Una buena cosa, malas, pero eso no se le discute. Final de Copa América, mundial. No se le discute. Mundial. Sí. Haber eliminado a Chile en esa semifinal del 2019 fue muy meritorio. Chile venía derechito para la final. Sí, sí, sí. Y en la final con Brasil se la peleó hasta donde pudo. Sí, bueno, sí, siendo muy inferior físicamente. Sí, de visitante. Ah, no. Leo. Creció que está bien. Ahora, ahora la transición, también, Sergio. Sí, Perú la transición. ¿Y qué pasa ahora? Porque Gareca, ¿qué se le dio? ¿Qué se le dio de acá de Perú para que Gareca pudiera pensar en la continuidad? Porque de lo que estábamos hablando recién, si Alianza Lima ganó un partido de visitante después de 30 años, Copa Libertadores, si Alianza Lima, Binacional y otro equipo peruano, en mano a mano con Argentina o con Brasil, termina 10-0 en contra, ¿de qué manera podemos motivar a un técnico? ¿Haciendo scouting como hace Chile, buscando jugadores afuera? No, el jugador tiene que salir de acá, de la liga. Convencido. Tiene que convencerse entonces, que puede. Primero. Entonces hay que asumir lo que dice la transición. Es una transición que puede doler, pero también está lo que marca Sergio. Hay un cupo más, sí, para clasificar. Cupo y medio, un cupo y medio más. Fundamentales, por eso. Fantástico. O sea, para mí, es, a ver, Perú siempre ha sido, en las últimas dos clasificatorias, para mí, el candidato al repechaje. Siempre. Fue el quinto, y ahora, como se está dando la cosa, como con Colombia en una mejor posición, con Paraguay también peleando, ya son dos cupos menos, también tiene pinta nuevamente de repechaje. O sea, no es que ahora esté quinto para que vuelva a clasificar, sino que bajó y se suma los cupos. No sé, sigue siendo de repechaje. Yo lo veo muy fuerte, Ecuador. No, yo lo veo muy fuerte. Yo no lo veo tan fuerte. De hecho, a ver. Con la salida del Faro. ¿Qué pasa con Ecuador? Uno se retira y tienen dos juveniles nuevos. Bueno, trabaja muy bien, por ejemplo, Independiente del Valle. Exacto. Eso es cierto. El ejemplo a seguir, ¿no? Ese es el ejemplo a seguir. Sí. Ahora, pero no lo veo. Un saludo a Julián Cejas y a Cristian Manegro también que me están viendo, amigos de ahí. Ah, perfecto, saludos. Pero sí. Paraguay sí lo veo mejor. Yo no lo veo. Paraguay es. Tú, Paraguay es mi Ecuador. Estamos ahí al revés. Bueno. Yo, Paraguay no lo veo tan bien. O sea, algo Chile creo que es una incógnita. No, Chile está mal. Absoluta. Chile está octavo. Hoy día está octavo. ¿Sí? Sí, para mí no. Séptimo Perú, octavo Chile. Así, y te lo digo, ya casi ni me duele. Mira, tengo otro escudo también en el pecho. ¿Qué pasará con Uruguay? No, Uruguay va a estar ahí peleando por el segundo puesto, hasta que quizá primero. Yo le tengo mucha fe al loco. ¿Mucha? Sí, mucha fe al loco. Porque siempre los primeros tiempos de Bielsa, en todos los lugares donde estuvo, siempre fueron medios complicados, porque hasta que trasladan el método, la idea, hasta que el jugador lo comprende, hasta que el jugador no lo ve como un hincha pelota, ¿sí? No sé si dirá en peruano hincha pelota. Pesado, sí. ¿Sí? Porque primero transmite eso, ¿sí? Mucha obsesión por el trabajo, muchos conceptos, y hay que ver primero cómo se asume eso de parte de jugadores que tienen una trayectoria. No es Chile, que eran todos jugadores salidos de una sub-20, ¿sí? De una generación y que lo estaban formando. Y que Bielsa fue el docente con ellos, sí, y que logró resultados porque fue principalmente docente y les dio la posibilidad de jugar en la elite del mundo durante 10 años. Y yo soy lo más anti-Bielsa que vos te puedas imaginar. ¿Sí? Más que anti-Bielsa, más los bielsistas, más que los fanáticos. ¿Vos sos bielsista? Sí. Me consideré en algún tiempo bielsista, pero... Por razón, ¿no? Sí, sí. Y aparte que cambió el fútbol en Chile. Pero, sinceramente, con el tiempo y mientras más estudio, mientras voy subiendo las licencias, digo, no puedo ser de un solo estilo. Tengo que adaptar. Ahora, ¿cómo fue? Bielsa fue el gran gestor y Sampaoli, por ejemplo, recogió los frutos. ¿Fue mejor lo de los predecesores? No, más que Bielsa. Sucesor, para los sucesores de Bielsa. Más que Bielsa fue Sulantay, que en paz descanse, murió hace poco. José Sulantay formó dos generaciones de sub-20, 2005 y 2007. La de 2005 estuvo a punto de llegar a un cuarto de final. Grande Canadá. Clasificó, creo, octavo de final y quedó eliminado brutalmente por Holanda, si no me equivoco. O quedó eliminado en primera ronda. No, el grupo estuvo con España. Con España, Honduras y Holanda. O Holanda le tocó en la... No, Holanda después le tocó. En octavo de final.
No, contra Holanda perdió mal. Por goleada. Por goleada. Y después de ganarle 7-0 a Honduras, se comió una goleada de 7-0 de Holanda, algo así. Entonces, iba bien esa selección. Pero algo le faltaba, que 2 años después sí logró con Alexis, con Vidal, con Currimilla, jugadores que no llegaron a ser grandes, pero sí funcionaba. Sí se vio una idea de juego, sí se vio un estilo de cómo jugar bien. Llegaron a la selección gracias a que Bielsa confió en los jóvenes. Dijo, a estos chicos de la sub-20, tráemelos. Voy a terminar de formar. Lo terminó de formar. Y le dio las herramientas profesionales, ¿no? Porque todos sabían que todos tenían sus historias particulares, ¿no? Y inclusive Chile venía con un gran escándalo en Copa América de Venezuela, 2007 en Venezuela, con incidentes graves, de los jugadores que son los que definían cosas, ¿no? Los jugadores que, bueno, ese es quizás lo que Bielsa corrigió, sí, que le mostró al pueblo chileno eso. Sí, que fue la manera de poder conducir a los jugadores que tenían aptitudes a llevarlos a la elite mundial. Mm-hmm. Con jugadores que estuvieron en los mejores equipos del mundo, jugaron 2 mundiales, ganaron 2 Copas Américas, que creo que son, que es muy importante. Sí. No sé hoy el valor que se le puede dar a esas Copas Américas de parte de Chile, teniendo en cuenta que después como que fueron muchas frustraciones, ¿no? Queda fuera de 2 mundiales. Queda fuera de 2 mundiales. Vos te decías, los detalles. Una Copa América y quedaste fuera del mundial. ¿Firmabas? Siempre es grande, siempre es bueno campeonar. Seamos te dicen, no ganar la Copa América, pero te quedas fuera de la fase de grupo mundial. No. Mejor ganar la Copa América. Sí. No hay ninguna duda. Siempre campeones más que. Contra la gente de Perú. Si a la gente de Perú le dice, no, la final de Brasil y no juega el mundial. ¿Qué te van a decir? Si quieren ganar la final de Brasil, la Copa América. ¿Qué pasa algo? Perú tiene menos mundiales. Entonces, este es el primer mundial, o sea, el 2018, el primer mundial que muchas generaciones vieron. Sí. Entonces, si tú le dices 3 veces campeón de Copa América o ir a un mundial, claro, eligen ir a un mundial. Aparte es como digamos, en este caso vamos a poner un tazón paralelo, como lo tiene acaba de salir campeona del mundo, como que las historias ya quedaban bien, ¿no? O sea, que venga el abuelo y te diga, yo vi a Cubilla, a Chupita, vi a jugar a Cueto, a Velasco, a Oblita. No era, ya era una historia ya que redundaba. Lo mismo nosotros con el 86, con la leyenda, con Diego. Ya era una historia. Era a partir de los 40. Cansaba contar. Da igual, no lo doy. Entonces ahora ya los chicos vieron a Argentina ser campeón del mundo, vieron el obelisco lleno de gente, lo vieron a su ídolo Messi levantar la copa. 5 millones de griegos. Listo, ya está. Se acabaron las historias del 86. Sí, inclusive para algunos se recabaron algunos negocios de publicidad, ¿eh? No algunos que jugaban en Argentina. Y que comentaban algunos. La línea de fondo, ¿no? No lo vamos a nombrar como adulto. Pero bueno, con Perú yo creo que pasó lo mismo en 2018. O sea, esas historias de los 70, de ese fútbol peruano tan, tan bueno, tan excelso, de jugadores tan determinantes. A ver, el gol de tiro libre de Teófilo Cubillas en Córdoba. Uno de los mejores. Yo creo que es un gol, cuando haya una feria de fútbol acá en Perú, hay que hacer un solo stand donde la gente trate de patear un tiro libre como el de Cubillas ahí. Pero no me quite la idea, pues, señor. Porque me encargo usted de eso. Yo se la pasé a la idea. A tus socios. No, a lo que voy es eso, que siempre las leyendas, más allá de que, a ver, nosotros vamos a estar siempre emocionados con lo del 86, con la película Héroes, con Marina Lynch, pero nosotros ya la podemos guardar en el cajoncito. Sí. Y que el VHS. Y un recuerdo feliz. Con Perú pasó lo mismo, entonces yo creo que esta generación siempre va a quedar en la historia, y con Chile lo mismo. Sí, haber jugado 2 mundiales consecutivos. Sí. La derrota digna con Brasil. Vamos a decir que fue una derrota digna. Mira, no, sí, perder jamás, pero. Perder jamás. Me cuesta pensar en una derrota digna. Es que bueno, era el Brasil más ganable de todos los tiempos, ¿no? Yo creo que fue esa, como decíamos recién, de Estudiante de Casero. Sí. Era esa o nunca. Pero las derrotas duelen siempre. No, más bien. No, que nunca más nos toque Brasil en un mundial, si es que volvemos a clasificar alguna vez. Pasaba Argentina con Alemania tantas veces. También. Más allá de que en una final después. México. Una sucesión de mundiales jugando Argentina contra Alemania y Argentina contra México. Y 2 selecciones, aparte, Argentina contra Alemania. Siempre en una derrota hay alguna cosa. Sí. Hay alguna cosa que se pudo haber cambiado. De ese partido Brasil-Chile del 2014, vos me dirás. O sea, yo que creo jugar a Valdivia nada más, pero estaba amenazado de muerte. No la sé, Victoria. Uy. Pues no. No, ya pasó tanto tiempo. Yo creo que la podemos considerar. Yo no la sé, pero me gustaría saber. La cuento. Pero, mira, hemos tenido 38 minutos de introducción.
Y yo en el título puse Mauricio Larriera, analizando profundamente, no hemos hablado nada de Mauricio Larriera. Vamos, vamos con Larriera. Hablemos un poquito y después te cuento esa historia de ahí al día. Ya, a ver, ¿cómo juega? ¿Qué estilo tiene Larriera? Tenencia de pelota, audacia, valentía, más allá de que él fue formado o trabajó mucho con Peluso, que es un estilo más conservador. Exacto. Y eso creo que le da a él la posibilidad de que sus equipos, más allá de la tenencia de la pelota, tengan un buen retroceso, una buena transición defensiva. Cuenta con defensores fuertes, caso Zambrano. Cuenta con jugadores de experiencia en un plantel mixto en cuanto a experiencia y juventud. Barcos, por ejemplo, por más que no juegue o que no juegue siempre, es un delantero importantísimo. Sí. Y además conoce medio peruano. Así que me parece que Larriera está capacitado para que Alianza siga siendo el mejor equipo en el anual y meterlo un poquito más arriba en un torneo donde no está bien. En Godoy Cruz buscó algo que no tuvo tiempo para plasmar, que era eso, tener la pelota, ser audaz, atacar y hacerle frente a equipos como River, por ejemplo, ¿no? Sí. Quizá le faltó tiempo para adaptarse a un medio tan difícil como el fútbol argentino y entender que hay partidos en los que vos tenés que ser un poco más cauteloso. Pero era su idea, está bien. Tampoco creo que con la experiencia que tiene, con eso que dijimos de haber trabajado con Peluso en el fútbol peruano, donde hay que conocer que vas a canchas y a ciudades con altura, complicado, ciudades con humedad, con un clima diverso, no calor, podés jugar siempre igual. No. No podés jugar igual en Huánuco, más allá que no esté en primera hoy, bueno, en Trujillo contra Lavallejo no podés jugar igual que en Lima. No podés jugar igual en Cusco, claro, que en otro lado. Entonces, se trabaja, sí, se trabaja, pero esa experiencia le va a servir mucho. ¿Es muy rápido? Larriera juega rápido, juega dinámico, le va a exigir al jugador correr. Es que hoy yo quiero correr. Ya, pero sí lo entiendo. Pero, por ejemplo, Bielsa nunca va a jugar despacito. Con extremos. No. Suele jugar con extremos. ¿Extremos rápidos, habilidosos? Sí, una mezcla. Pero le gustan los jugadores de buen pie. Mucha velocidad por los costados. Ya. Y el Peñarol tuvo una manera poco menos agresiva, en el sentido de la palabra, ¿no? Bueno, porque también hay algo que es importante, que se llama la idiosincrasia de cada club, que una vez lo explicó bien Carlo Ancelotti. En Boca, por ejemplo, y en el Milan, es un sacrilegio jugar con tres marcadores centrales. Es jugar con cuatro, ¿sí? Y él se adaptó en Peñarol a un equipo y a una idea histórica que es la de garra, lucha, muy parecido a Boca, sí, por ejemplo, ¿no? Garra, lucha, meter. Primera, sí, como primera. Primera agregó juego. Tenía a Cepelini, por ejemplo, de conductor. Cepelini. Muy talentoso. Y de muy buena pegada. Tuvo muchos resultados con Peñarol. Sí, 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 le fue muy bien. Le fue muy bien. Lo que pasa es que él estuvo en los dos. Peñarol y Nacional. Ah. Y bueno, Nacional creo que fue ayudante de Peluso, pero estuvo en los dos. No sé si dirigió solo. Como ayudante de Peluso estuvo seguro en Nacional. A mí me gusta. Me gusta porque además es alguien que va a comunicarse. Y va a comunicar, no le escapa a la prensa, ya, no le escapa al diálogo, y es muy trabajador. Después puede irle bien o mal, pero es muy trabajador. Y llega a un club muy importante, sí, con el reto difícil de... Pues es extraño esto. Esto pasa también en Argentina, las cuestiones extrañas de un año calendario. Un equipo que está primero en el anual, pero que le va mal en el torneo actual. Sí. Es el mejor equipo en el año, pero está en la mitad de la tabla del campeonato actual. Es que tiene una cuenta de ahorro muy grande. La apertura fue maravilloso de Alianza y Chicho Salas, que yo todavía no entiendo por qué lo destituyeron. Se podía mejorar, sí, se podía haber mejorado. Pero, a ver, ¿qué pasa con Chicho Salas? Yo siento que en el fútbol peruano el pasaporte es muy poderoso. Si llega un jugador extranjero, se le tiene más paciencia que a un juvenil peruano. Si viene un técnico extranjero, también se le tiene, se está adaptando, lo que sea, se le tiene más paciencia con técnico peruano. A Chicho Salas, por tres o cuatro equipos, o sea, partidos que perdió puntos, porque tampoco es que haya perdido partidos, o sea, empates tontos, alguna derrota por ahí, por cuatro o cinco partidos que no ganó y que el equipo no jugó bien, ya se hablaba de este duelo. Dolerá verlo más atrás que el Cristal y la U. Y no sé, pero sí, recuerdo. Con Bengochea, el equipo no jugaba bonito como están buscando ahora, pero ganaba. Y la gente feliz.
Y cuando tuvo que pasar un campeonato completo de malos resultados para que lo destituyeran y perder el clásico. Perder el clásico generalmente es saca técnico acá. Pero Chicho Sala no primero con una gran ventaja. Claro. Si vienes primero, pero si vienes primero con mucha ventaja, es casi obvio que vas a ganar el clásico. Acá no hay tantas sorpresas. Si Universitario está último y Alianza primero, Alianza va a ganar sí o sí. Acá no hay sorpresas, generalmente. Entonces, Chicho Salas no ganó el último clásico. Empató. Empató. Y eso le valió que al día siguiente lo destituyó. Si ganaba, quizás seguía. Y no era pesado también que Universitario y Vital avanzaron de ronda en las copas. Y pesa. No le tocó Alianza a ellos. Pesa. Más allá de que después se quedaron afuera en las playoffs, ¿no? Sí, pero... Cristal como Universitario. Pero sumaron una ronda más de participación, cosa que Alianza, raudamente, porque faltando una fecha, ya se quedó afuera. Sí, pero se ganó después de 30 partidos. Y tuvo un logro, un mínimo logro. Y aquí tengo una visión encontrada, porque digo, quedó eliminado, último nuevo, pero se sacó el estigma, la mufa de los 30 partidos sin ganar. Y eso lo logró Chicho Salas con convencimiento y de visitante. Pero bien. Claro, después fue terrible. O sea, yo fui a la canchada de esos dos siguientes partidos de local. Fue horrible. Horrible, horrible. O sea, no jugaba nada. Ahí tengo que reconocer. Me gustó Cristal, es lo que vi. Me gustaron los segundos tiempos. Me gustó Cristal, no sé si ha ido tanto. Mano a mano River y sí, no, de todo. No, pero quiero decir, no la pasó. No adhiero tanto al estilo. Dieron el partido de Buenos Aires, creo. Seguro, y se jugó con un rival que tenía 10 jugadores. River se quedó con 10 en el propio. No adhiero tanto al estilo, pero reconozco que le dio una forma reconocible al equipo. Que no sé si, vuelvo a decir, no adhiero tanto al estilo, pero le dio mucha movilidad, muchos jugadores que podían cambiar de posición como Yotun, salida con los centrales, muy buen juego aéreo, muy buen juego aéreo en la pelota parada. Sí, la sufría, ¿no? Porque es increíble, el tal, sobre todo en la Copa, lo que le cabecearon dentro del área. En movimiento y en pelota parada. Teniendo un jugador tan alto como el brasileño, que ahora no recuerdo el nombre. Ignacio. Muy bueno. Teniendo un jugador, pero así todo, perdió mucho de arbitraje. Y más allá de eso, hizo buenos partidos en la Copa. Sí. Sacó punto de visitante, cosa que no es fácil. En un grupo difícil. Sí. Tuvo que ir a La Paz. Tuvo que ir a la cancha de River. Tuvo que ir al Maracaná contra Fluminense. Pero le faltó un 9, creo yo. Generaba mucho, pero no la metí. Sí, partido con River acá fue... Y también hay un tenis. Sí, con... A ver. Tuvo un gran desgaste, Cristal. Hubo dos pases previos a Libertadores. Sí, pero... Mirá que Huracán. Huracán fue el rival. Sí. ¿Sabés lo que le pesó jugar esa fase? Le pesó tanto que está en zona de descenso en el fútbol argentino. Es cierto, él jugó un partido de desempate contra Colón. Pero Huracán, desde que se quedó afuera contra Cristal... Pero cuando Huracán jugó con Cristal, era el año de campeonato. Era el año de Huracán. Peleaba el campeonato. Está cierto. Iba 5 fechas más. No, pero era un año donde Huracán parecía que iba a dar el paso adelante y perdió ese partido. Peleaba el campeonato sobre la hora acá en el estadio. En el medio de ese partido juega casi contra San Lorenzo, Huracán. No lo puede ganar. Se queda, a los pocos días se queda fuera contra Sporting Cristal. Se derrumbó. Huracán desde ese momento, algo que pasaron 25, pasaron 22 fechas. Solo ganó 3 partidos del torneo local. Y los últimos 2 en las últimas 2 fechas. O sea, baja. Es decir, ganó un solo partido contra Arsenal, que es el último equipo. Y está a 60.000 puntos de salvarse del descenso por promedios. Pero ganó los últimos. Y ganó los últimos 2. Con 2 penales, no importa, pero lo ganó. 1-0 por 2 penales. Pero a Huracán ese partido lo dinamitó. Lo dinamitó. Claro. Y Sporting Cristal, bueno, llegó un grupo también muy complicado, como dice él, aunque peleó por lo menos hasta el final allá en Maracaná. Y a River le hizo partido, ¿no? Quizás En Perú pudo ganar. En Perú pudo haber ganado ese partido, se quedó con un jugador menos, le corrieron un penal, bueno, atajó finalmente el arquero igual. Se hacía difícil sostener ese partido, pero tuvo chances de contragolpe. Fueron muy claras. Yo siento que Cristal... No era un partido que hubiera sido una revolución. Perú ganarle a River. Ah, no sé, sí. Hubiera sido una revolución. Pero siento que Núñez sí logró darle un poquito más de solidez defensiva a un Cristal que generalmente era vertiginoso por las bandas, rápido, transiciones muy, muy limpias y muy vertical, pero que ahora a ratos hace eso y a ratos quiere jugar a la contra bueno, y no lo sabe hacer. En ese mareo fue lo de la cancha de River, se quedó con un jugador más y gol de tiro libre de Corozo fue el tiro libre de Alarco, 2-2, que ganó. Lo único bueno que ganó Corozo. Te pasa el descanso y vos decís, ¿y ahora? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué vas a hacer?
¿Cómo vas a salir a jugar el partido? Sonsos. No supo cómo hacer. Como que el monstruo de la cancha se lo comió al equipo. Y eso es el paso que vos. El primer paso que tenés que dar para tener un equipo confiable es que se banque el monstruo. Un partido como ese, ahí es donde se empiezan a cocinar los equipos que tienen mentalidad de más adelante. Si Cristal se conforma con pelear el campeonato local, faltará creerse un poco. Bien, obvio, crees el cuento, pero los resultados te ayudan. Y cuando tenés partidos como ese, donde tenés un jugador más, estás empatando 2-2, uh-huh, y tenés un rival que te empieza a meter cambios con su billetera. Que y con más plantel. Pero sabiendo que River había perdido el primer partido, bueno, tenías que puedes jugar con la presión. Es tuyo. El partido es tuyo. No lo supiste. Vi algo de Melgar que va a contramano de lo que es su entrenador, que no sucedió. Me parece muy bueno. Se conformó con un tercer puesto y se quedó afuera por eso. Porque estaba seguro que el Patronato perdía. Sí. Y alcanzaba perdiendo igual. Sí. Bueno, perdió Melgar y ganó Patronato. Es más, el empate lo dejaba afuera Patronato, que está en la segunda división de Argentina. Entonces, supongamos que hoy la San Martín juega en la segunda división, la Copa. ¿No? O con Vicente Unido, que está primero. También. Y bueno. Además que yo de fútbol peruano. No, estudié. Ve que la San Martín hace 10 años jugaba todas las Copas Libertadores. Claro. Sí. Todas. San Martín de Porres jugaba todas las Copas Libertadores. ¿Las dos veces le ganó? ¿Las dos? Y es penoso lo que ha pasado con. Con Labarte de delantero. Labarte juega delantero. Mira, el día sí que obviamente que para que estamos hablando de Alianza. Como él dijo, un técnico audaz, seguramente va a llevar el equipo a jugar más arriba. La U, Sporting Cristal, son los tres equipos que tienen que devolverle a la gente de Perú esa confianza de decir, bueno, vamos a jugar mano a mano con algún equipo fuerte y le vamos a ganar. Y quizás un Gareca pueda llegar a volver a la selección si ve que los equipos locales van y tienen material. Si Gareca, en su caso, hubiera visto que Cristal le hubiera aguantado aunque sea el 2-2 arriba, hubiera dicho, che, qué bueno. Esto está levantando. Si hubiera visto que Universitario sacaba a Corinthians, que tuvo ahí a nadie de pasarlo, hubiera dicho, che, qué bueno. A un 9 de distancia. ¿No? Y si Alianza hubiera ratificado el triunfo en Paraguay, ganando un partido de acá o peleando la clasificación hasta la última fecha, más allá del grupo difícil, muy difícil. Muy difícil. Dos brasileños es teóricamente impasable, pero estamos viendo unos brasileños sin azúcar, ¿no? O sea, estamos viendo. Edulcorados. Medio dietético. Estamos viendo. Paranaense y Mineiro. Hay un muchacho preguntó por el tema de la Libertadores. Yo creo que es la Libertadores donde menos pronósticos se pueden hacer. Lo estábamos hablando con Pablo ahí. Me gusta mucho Palmeiras, pero. Y bueno, pero. ¿Y cuándo un equipo peruano te va a dar un golpe como dio Bolívar ahora que están en octavos? Eso es lo que estamos esperando todos. Porque Bolívar también sacó buenos resultados. Ganó 4-0 en Paraguay, Bolívar. Por eso. Por un entrenador español que no sé si se puede asemejar, pero en el pensamiento tiene algunas cosas en las que se puede reconocer a la Riera. Ya. Y Beñat San José se llama, el español. Beñat, que salió campeón con la Católica. Español, sí. Bueno, veremos. Es difícil. Dos en la cancha. Dos en la cancha. Sí. Lo de Bolívar es bueno. Lo de Bolívar. Parece a uno, para que se le dé vuelta para nada. Por eso digo que esa excusa que inclusive nosotros en Argentina estábamos poniendo que con los equipos brasileños no se podía competir, que ahora quedó demostrado que sí. Porque River de local contra Inter y Fluminense hizo buenos partidos. Y afuera el título. Mal. Bueno, perdió por escándalo Brasil contra Fluminense River y perdió en La Paz, creo que con un penal que no fue, pero al margen de eso, te lo perdió. Y Boca el año pasado, dentro de todo, sí, por lo menos ante los primeros brasileños, los eliminó. Boca eliminó a Inter en el 2020, y el año pasado compitió mano a mano con Corinthians, quedó afuera por un penal que no metió Benedetto, más allá que Corinthians tenía baja, ¿no? Sí, o sea, borró la imagen espantosa de la serie contra Santos. No, eso. De la Copa anterior. Discutible, ¿viste? Eso no se discute. Lo que voy es eso. Es que vos también, en algún momento, tenés que hacerte cargo del partido, de la serie, de los errores. ¿Y si es una copa para un sorprendente, como puede ser Nacional de Medellín? Es cierto que es un equipo enorme. Quiero ver a Nacional de Medellín defendiendo la ventaja de 2 goles en la cancha. Sí, bueno. Y después jugar con ¿cómo Boca, lo va a hacer? Con Boca. Si juega con Nacional es una cosa y juega con Boca es otra. ¿No? Es un equipo enorme, digo, en Medellín, pero no están los planes hoy para ser campeón. Es un equipo gigante, es un equipo gigante, pero por eso digo también que los equipos peruanos tienen historia, son equipos tres. ¿Cómo? Que a seguir Néstor Lorenzo y Mariano Soso, dice.
Este Lorenzo, bueno, acá Néstor Lorenzo jugó la final del mundo en el 90. Sí, así que, y ahora es director técnico de Colón, ¿no? También sorpresa, ¿eh? Y ganó Alemania. Néstor Lorenzo. Yo acá, Néstor Lorenzo, de verdad. El otro técnico tiene cierto es un técnico que tiene una idea en la cabeza y no se la saca nadie, juega de la misma manera en San Lorenzo, en Defensa y Justicia, en Melgar, ¿no? Mariano Soso es un técnico, yo no lo contrataría. Perdón, Mariano, si está. A mí me gustan algunas cosas, pero. Pero extremista. Pero está bien, tiene sus ideas. Pero es que a veces. Muy extremista. Pero es que a veces es necesario. Se dinamita. No, o sea, a mí me gustan muchas cosas de él. Un talibán, diría yo que es. Para mí sería una opción. En una terna sería una opción. ¿Para dirigir a quién? A mi club, a mi club. Cualquiera. Pues, cualquiera sea. O sea, yo presidente de un club, estaría dentro de una terna. Sí, fácil. Para mí, Soso. La pregunta es, primero, ¿cuál es el mejor delantero para la gente o quién está mejor hoy? Y segundo, ¿de quién nos hacemos hincha Perú? Yo no tengo equipo en Perú. Ah, no, se va a hacer una pena. ¿De quién nos hacemos hincha en Perú? A ver, te voy a responder, ¿a quién compras? La Padula 63% y Guerrero 37%. Ya, alta. Una tendencia ya. Muy bien, 2-1. Entre el héroe histórico de los últimos 20 años o la edad favorable como la de la Padula. Sí, sí. Y el presente también, porque el presente, más allá de que fue en la Serie B de Italia, lo encontró como goleador de un equipo que ascendió. Un equipo importante que era Italia. Pero piensa, o sea, primer partido en el LDU, debuta con gol en Sudamericana, de visita en un país. Bueno, pero ¿cuánto le queda de fútbol a Guerra? ¿Un año? Pero tiene un año buenísimo. Me tinca que va a ser un año buenísimo. Bueno, pero ves, se encontró con un técnico medio fundamentalista como Garbo. Sí, el fútbol argentino, no le, que siempre lo buscó, no le dio. Finalmente lo vio. Y fue con otro que era fundamentalista y cambió, como sube el Liga. Está en Liga de Quito. Sí, pero bueno. Es diferente. Tiene otra trayectoria, sube el Liga, ¿no? Buen entrenador. Hace mucho que dirige. Buen entrenador. Y está bien. Pero bueno, está bien. O sea, me llama la atención por ahí que Guerrero haya ido a Ecuador y no haya podido regalar a nuestros equipos. Te lo pregunto desde el desconocimiento. ¿Hubo alguna gestión para que Guerrero jugara acá en Perú cuando se desvinculó? Alianza lo estuvo buscando, pero parece que estaba muy por encima de las posibilidades, porque están pagando el sueldo de Cueva. Entonces, alcanza para un grande al año. ¿No? Antes estaba Farfán, se fue Farfán, entró Cueva. Bueno, cuando, mientras te Cueva no puede estar. Claro, cuando Advíncula, antes que se reconvierta en delantero, sí, también estaba a punto de venirse para acá porque... Porque no estaba dando... No le daba las condiciones para ser cuatro de Boca. O sea, lo dirigía el mejor cuatro de la historia de Boca, que era Ibarra, a uno de los peores, que era Advíncula. Pero bueno... Que tenía muy buen ataque, pero muy mala defensa. Por eso ahora está jugando en el ataque y es uno de los jugadores más reconocidos por la gente. Pasó de... Querido, ojo. El partido con Colo Colo, que jugó 15 minutos lesionado, fue un homenaje a la historia de Boca. Y el Boca se paró y lo... ¿Dos golazos? O sea, entonces, seguido. Perdón, familia de Advíncula que está mirando, o los amigos, estaba jugando para un punto. Y metió ese gol, y a partir de ahí empezó el gol a Colo Colo, el partido con Racing, y después por culpa de un técnico fundamentalista como Almirón, el partido de la cancha de River, que sabes que los clásicos cocinan historias, que cocinan ánimos, lo mandó a jugar de cuatro de vuelta. Y después fundamentalista, porque ahí se defendió bastante más de lo que venía haciéndolo. No se defendió demasiado. Un equipo bueno, que venía 5-1, y en plena revolución Advíncula de delantero. Hablamos del entrenador que se suele considerar fundamentalista Almirón, porque ataca demasiado y se defiende mal. No, yo creo que es fundamentalista porque siempre juega lo mismo. 4-3-3, posesión. Seguía en la cancha de River, no, fue todo lo contrario. No se le animó. Y puso una zona izquierda que venía muy mal. O sea, fue un desconocido. Por eso se resalta un Larriera en Arenas Lima porque va a salir a ganar en todos lados. O un Thiago Núñez en Sporting Cristal porque propone otro tipo de equipo para ver si de una vez por todas te sacás un fantasma de encima. En Boca, ir a la cancha de River en los últimos años siempre fue ir a defender. Fui a defender un resultado. Hasta mismo con Guillermo Barro Echeloto, con Boca ganando el partido, es el famoso 4-2 con los dos goles de Tevez. El gol de Centurión. El gol de Centurión sobre la hora. Cuando Boca se puso en ventaja rápidamente, después se defendió y le salió bien hasta cuando llegó el empate de Tevez, porque venía sufriendo. Entonces, lo que vamos a esto, o sea, si vos, yo sé que el Mirón era el último partido de una racha de varios partidos donde él tenía que asentarse en el equipo. Porque estaba en el medio de la discutió. Se había llegado hacia poco y se discutió su continuidad. Se había perdido todos los partidos, solo de Pereira y el de Racing. Claro. Pero creo que era tipo una serie de partidos entre el debut con San Lorenzo y ese partido con River, donde él no tenía que perder. Y estuvo un minuto. Pero yo creo que ese River, yo creo que hoy mismo,
fíjate Sporting Cristal, lo que fueron los últimos minutos de ese partido, con un jugador menos, que el talón de Aquiles de River está en que un equipo lo sorprenda mal parado. Y si no te animás un poquito a atacarlo, este es un equipo que ofrece muchas ventajas. Pero obviamente que si vos haces el juego de tirarte atrás y de esperar que te empiece a apedrear, que te empiece a apedrear el rancho, que te empiece a rodear, que te empiece a ver, vas a perder. Solo San Lorenzo pudo ganarlo de esa manera y Talleres tampoco recibió goles, pero jugando de otra manera. De otra manera. Palo y palo. Palo y palo. Sí, está bien, pero no sufrió tanto y vos quizás Talleres está un equipo más aceitado, ¿no? Y Boca era un equipo que estaba destruido y que Almirón vino a poner piecita por piecita. Pero el partido con River es el que cocina ánimos. Y por eso te digo, si vos decís, una semana antes, Advíncula fue figura con Racing, 3 días antes fue figura con Colo-Colo, y vos decís, no, en la cancha de River lo pongo a jugar de 4, y bueno, ahí tenés el problema del técnico fundamental, ¿no? Es decir, el sistema está por encima de los jugadores. Por eso, entre Soso y Lorenzo, yo voy a elegir a Lorenzo. A Lorenzo para mí, sí. Aparte que tengo mucho cariño por la campaña de Melgar. Yo la seguí. Fui al estadio, fui a Arequipa, me enamoré de Arequipa. Sí, el gol es a Racing. Racing fue incapaz de empatar contra Río de Uruguay. Ah, sí. O sea, pero hizo su garga, no. Hizo su garga. Racing necesitaba un empate de local. Y no lo pudo. Eliminado. Por eso, ojo con los técnicos fundamentalistas. Porque ahí tenés otro. Sí, que lo avalan. Piensa fundamentalista. Que, digamos. Claro, ¿no? Bueno, más allá de lo que pueda ser, yo puedo valorar. O sea, Lazo es un técnico muy piensa. Fue bien vendido. 30 años de trayectoria con muchos logros que hago este mes. Sí. Sí. Sí, señores, ya nos están esperando abajo para ir a nuestro siguiente compromiso. Así que podríamos estar hablando acá 2, 3, 4, 5 horas. Y casi como el loco y el cuerdo. Y de noche, si quieren, pero. Queda para la próxima. Me encantaría seguir hoy ya. Pero bueno, no importa. Algunas palabras finales como para los peruanos. Quizás mañana hagamos otro programa, ¿sabes? Pero algunas palabritas, Sergio. Lo que estábamos diciendo recién. O sea, es el momento de que el fútbol peruano vuelva a ser ese fútbol respetado de antes, que no sea ese equipo del grupo de la Libertadores que el cabeza de serie le gana 8-0 como hizo River hace poco tiempo con el récord de Julián Álvarez, o como Boca Julián Salima en 2018 que le metió 5 goles cuando tuvo ganas. Es el momento, y la eliminatoria con este formato y con esta cantidad de equipos que clasifican es el momento para que el fútbol peruano vuelva a dar ese paso al frente. Y bueno, y hoy conocí la ciudad del Reina Maradona, ¿no? Espero en la próxima dos me lleves al estadio para recordar que fue un hito para el fútbol argentino, la famosa marca de Reina Maradona en 1985. Bueno, un saludo para todos y bueno, arriba Perú y gracias siempre por todo. Y la próxima que dure más mínimo una semana para llegar a semana para ir a todas las canchas, para ver un partido, ¿no? Eso es uno, el futbolero quiere eso. ¿Listo? Simplemente agradecerle a la gente de Perú por su calidez, vos por integrarnos a tu programa y que se repita pronto. Que se repita, de hecho, si ustedes quieren verlo más seguido. Estamos haciendo algunas cositas, algunas gestiones como para que se dé por lo menos una vez por semana. Podría darse, sería lindo, ¿eh? Sería lindo y internacionalizarse. Y para la gente que también quiere escuchar un poquito más del fútbol argentino, que hay muchos peruanos que siguen mucho la liga. Así que también sería interesante. Yo hace tiempo no la sigo, pero me encantaba cuando era chico. Mi escuela es la liga argentina. Tiene que volver a ser activa. Sí, con tantos equipos y con muchos equipos, con el sistema de disputa que se cambia a mitad de camino, va a ser difícil que sea atractiva más allá de 27 poder. Fechas, etcétera, le quieren dar el formato. Para que se den una idea, que me contó lo que era Navarro Montoya, ¿ya? Él va mucho a España, elige jugando en un equipo del ascenso de Galicia, el Orense, y además estaba en su momento, vivió 10 años en España, y me contó que en España no se transmiten en vivo los partidos de Argentina. Es más, no se transmiten los partidos de Argentina. Algo pasa con eso. ¿Qué significa? Y eso que Argentina es la liga campeona del mundo. Claro. ¿Qué pasa? Un torneo de 28 equipos. No llama la atención. Domingo 9:30 de la noche, un partido. Hay partidos que no se pelea por nada. No, pelear siempre. No, pero hay alguna norma. Hay un error que permite que Argentina y Brasil tengan 12 millones de equipos clasificándose a las copas. Es mucho. No puede ser que haya 13 equipos de Brasil y 12 de Argentina en las copas. No se puede. No. Es mucho. No. Por lo menos Brasil tiene el sistema de disputa que los últimos 4 descienden sin descenso. El sistema es ese. Sin promedio. Entonces, sin degrado, 4 bajan. Todos deben ganar. Todos los torneos deben ser como el brasileño. Seguro. 20 equipos, los últimos 3. Sí. Si no queda ser tan violento. 3. La que ve. 3 bajan y todos juegan hasta la última fecha con aspiraciones de algo. La permanencia o entrar en el juego. La competitividad del torneo argentino está fuera de discusión. ¿Vos pensás que Cavani va a estar cómodo? No. Va a meter marca. Y le van a pegar. No, sí, no.
Sí. Bueno, dentro de lo malo del argentino, algo bueno es que ahora se juega un torneo corto de 14 fechas con dos zonas. Y los primeros cuatro se clasifican. Y ahí, y además ahí se generan los dos descensos. Dentro de que yo no estoy de acuerdo con que haya tantos equipos, tiene un atractivo que sean pocas fechas y que se clasifiquen los cuatro primeros para después cuarto de final, semifinal y final. Pero, ¿no te gusta? Es que si no podemos manejar el tema descenso porque el equipo me ganó y porque no me quiero ir al final. Iban a ser tres. ¿Te acuerdas que iban a ser tres, no? Bueno, pero entonces. Si arrancamos el año con tres descensos, ya están dos y quieren sacar los dos que están. Pero entonces vos vas a pensar de que todo va a conducir a una final entre Boca y River y... No creo. No creo que sea la final de Boca. O sea, y ahora fíjate que... Es más, no jugaron las finales de Boca y River. No, si vos querés, ¿cuántas finales jugaron? Tres en toda la historia. O sea, que siempre en algún lado se rompe. Sí, es cierto que está armado para Boca y para River porque están en el grupo. Y de hecho, la final de la Libertadores, o sea, creo que los dos hicieron caminos que pudieron quedar afuera en cualquier momento. River con Independiente cuando no cobran la patada de Pinola, el penal de Gremio fue en el minuto 92 y no lo pidió nadie, Boca estuvo en la opción de pasar a la del segundo tiempo, para ahí no le ganaba de local, pasó mal con Cruzeiro allá, sí. O sea, es difícil que se pasen. Pero ahora estamos con un libro de pases muy raro en Argentina, con una realidad económica completamente distinta a los que los equipos están invirtiendo. Y están llegando jugadores que uno no esperaba. Y ahora, en la Copa de la Liga, que aclaramos que fue sorteada, creo que la semana que empezaba el Mundial, sí. Quedaron los equipos que pelean el descenso en una zona y los equipos que pelean por copas en la otra. O sea, fue todo casual. Se dio bien de milagro. Por lo menos se dio atractivo de milagro. Que es un incentivo para los equipos que pelean el descenso, que están tan nerviosos. Pero también es injusto que... Pero se van a poder sacar entre ellos. Se va a definir entre ellos. De hecho, Unión está en la zona de los que pelean por copas. Y vos, es decir, Unión no va a jugar contra los rivales que pelean por lo mismo. ¿Es una ventaja o es una desventaja eso? No jugar contra Huracán, contra Independiente, contra Vélez, contra Colón, que van a jugar entre sí. Y yo creo que no, o sea, por eso estamos hablando de que... ¿Pero que es una ventaja o una desventaja? No, que la ventaja y la tranquilidad la pueden tener esos equipos que van a estar todos juntitos, porque ellos van a definir quiénes van a ir al descanso. Unión va a jugar contra equipos que pelean por copas. Aparte, a priori más fuerte, ¿no? Sí, aparte es muy atractivo el tema de que por tabla general descienda uno, porque no te puedes dormir. Sí. No te puedes dormir. Bueno, chao. Mira, Felipe Vera Maya dona 2 soles, dice, para su pasaje. Y después dona 2 soles más para que lo dejemos entrar gratis mañana. Soles y lunas. Ahí, gracias, Felipe Vera Maya, un abrazo. Nos estamos viendo pronto, nos estamos esperando abajo. Así que, señores, un abrazo, que estén muy bien.